hemos solicitado que esta zona se declare gravemente afectada. Cero el gobierno por su parte. Pero, eso sí, molestar se le da de lujo. Como lo que ha sucedido con la conferencia hidrográfica, que nos parece, desde luego, sangrante. Porque durante esos días nos dejamos literalmente la piel para que estos pueblos no se quedaran incomunicados, porque no había manera de que las ambulancias, el agua o los alimentos llegaran a estos pueblos, o que los niños pudieran ir a clase, o los mayores o cualquier ciudadano ir a un centro de salud. Vivimos una situación catastrófica que nos llevó a actuar de emergencia. ¿Y qué pretendían? Estábamos buscando a desaparecidos en el agua, estábamos intentando salvar vidas. ¿Cómo iban a pasar las ambulancias? ¿Cómo iban a operar los servicios de emergencia? Construimos esos puentes y ahora resulta que quienes no limpian los márgenes de los ríos, como tanto defienden los alcaldes desde hace años, cada vez que hay una dana, ahora en lugar de ayudar, todavía dificultan más las cosas. Los alcaldes de todos estos pueblos están hartos de ver cómo se abandonan los márgenes de sus ríos provocando graves desastres. Y de hecho, se cree que el derrumbado del puente de la Pedrera, que ha estado en pie desde 1920, se debe al efecto presa que provocó todos esos escombros y todo lo que arrastraban los ríos por no estar limpios como se debía, por culpa de la burocracia de los de siempre. Y en lugar de ayuda, en lugar de estar a la altura, intentan una vez más atacar al gobierno de la Comunidad de Madrid, que lo dio todo. Miren cómo están algunos pueblos de Toledo, Casarrubio del Monte, Casarrubios del Monte o Valmojado. Vayan por allí, comparen lo que hemos hecho un gobierno y el otro. Creo que es que no hay color, por no hablar de los vecinos de La Palma, que tienen a más de 100 personas abandonadas. Gracias.